Buenos días, Gran Canaria, buenos días también para la isla de Lanzarote a través del canal 28 de la TDT Insular y también para la isla de Fuerteventura a través del canal 43. También le damos un saludo muy afectuoso para la isla hermana de Tenerife a través del canal 4 Tenerife y canal 11 La Palma. Hoy vamos a entrevistar a Luca Andrés Diouf. Él es candidato por el Partido Socialista al Congreso de Las Palmas de Gran Canaria y también forma parte de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Buenos días, bonjour. Buenos días, bonjour, gracias, bien, merci, gracias por la invitación. Coméntanos, Luc, esta semana, bueno, ayer mismo, ayer domingo, se celebró en Arucas un homenaje y entierro de los 14 republicanos que fueron secuestrados y fueron también represaliados, secuestrados y asesinados. ¿Cómo viste ese momento en Arucas ayer? El acto de homenaje a las personas, 14 personas asesinadas y su entierro ayer fue un acto emotivo, un acto donde se sentía que aquellas personas que querían que nosotros pudiéramos disfrutar hoy de las libertades y de los derechos que a ellos se les quitaron, pues merecían ser enterados y acompañados con la población, con los habitantes de Arucas y con sus familiares. Estuvieron a la altura los organizadores de aquel acto, estuvieron las instituciones, también estuvo la Asociación de la Memoria Histórica y yo creo que el resto de los compañeros y las compañeras que siguen en las cunetas, pues intentaremos en la medida de lo posible buscar los fondos necesarios si se nos ofrece la oportunidad de poder gobernar en los próximos 4 años para que la justicia se haga y que estas personas que no hicieron nada, nada que querer vivir en libertad y a los que asesinaron, pues al menos en el siglo XXI puedan ser enterrados y puedan descansar en paz. Después de 80 años, ese acto en Arucas, donde hubo muchas personalidades, como está comentando Luke, entre ellos pues, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, el alcalde de la ciudad de Arucas, el vicepresidente del Cabildo también, y entre otros también estuvo el delegado del gobierno, Juan Salvador León. Desde aquí le damos también la enhorabuena por su nombramiento. Le fue un alumno aventajado del director de esta cadena, don Nicolás Jesús Cabrera Jiménez, que fue el impulsor de la primera Casa del Pueblo del PSOE en Valle Seco, y sobre todo Juan Salvador León fue un alumno aventajado de Nicolás Cabrera y junto a él fundaron lo que es el PSOE, y el PSOE en Valle Seco tiene 3 concejales y de aquí también le damos la enhorabuena. El PSOE en general, ¿cómo lo ves aquí a nivel de Canarias? ¿Cómo lo ves? A nivel de Canarias yo veo que el Partido Socialista también como a nivel nacional es un partido consolidado por los años que tenemos. Somos el único partido a nivel nacional que lleva la E de España, a pesar de los gritos de la nueva derecha, y la consolidación tiene que ver con la participación. No hay diferencia dentro del Partido Socialista. A las pruebas me mito, sí. Soy senegalés y se me ha abierto el camino. Al igual que estoy ahí, hay otro compañero de otras nacionalidades a nivel nacional que siguen militando en el partido y afiliados al partido, que están en las agrupaciones, participando en las asambleas, y algunos de los compañeros y las compañeras hoy en día forman parte de las listas, tanto a nivel municipal, a nivel autonómico y en el caso mío a nivel nacional en el Congreso. Es un partido abierto donde prima el diálogo, donde prima la diversidad, donde prima el feminismo, y se ha visto también reflejado en el gobierno que tenemos. Con mucha presencia femenina. Y en las listas, pues se ha visto la lista cremalleras y que es paritaria. También a nivel de Gran Canaria, pues el PSOE está gobernando muchísimos municipios. Tiene amplia mayoría absoluta el único municipio en la aldea de San Nicolás. En Valle Seco, como antes comentábamos, que Juan Salvador León fue un alcalde socialista importantísimo tras 20 años de gobierno municipal y abrió las puertas al PSOE en ese municipio de Gran Canaria. Luz, quería comentarte cómo fueron tus inicios aquí, cómo llegaste a Gran Canaria. Coméntanos un poquito para aquellas personas que no te conocen. Las personas que no me conocerán probablemente no estarían siguiendo los medios. Llevo aquí casi 27 años, los principios no fueron fáciles.
Pero también, pues eso curtió la personalidad mía y de ellos también he aprendido. He estado durmiendo en las canteras por la falta de medio, enfermé, me recuperé. Empecé a buscar trabajo, lo encontré. Como intérprete, ¿no? Como todo el Como mundo, como recepcionista también. recepcionista en Fuerteventura primero y después en el sindicato, donde asumí la responsabilidad de la oficina técnica como técnico de atención a inmigrante. En los 5 años después coordiné el área de migración de Comisiones Obreras y los 8 últimos como secretario de migraciones de Comisiones Obreras, lo que me abrió la puerta de poder estar en la parte institucional del El sindicato, sindicato. a ir a negociar convenio, a ir a nivel europeo también en conferencias, debates, charlas, coloquios, encuentros, y hasta que el gusanillo de la Sí. política lo metió en mi cuerpo una compañera, Sí. Pino de Mogán, y Pino González. Pino González, y después Ángel Víctor, que me invita a estar en la lista del Cabildo. En aquella época, pues como estaba en comisiones, pues había declinado en ir en la lista y lo que hice es colaborar en el equipo técnico, pues redactando la parte de inmigración y cooperación para el programa del Partido Socialista en el Cabildo. En el Cabildo. Forma parte actualmente de la Secretaría Ejecutiva de Política de Refugiados de la Federal del PSOE. Realmente, ¿cómo se produce esa llamada de Sánchez? Porque tú estás en Cali, ¿cómo te llama? ¿Te llama y tú coges el teléfono o eres de los que no coges el teléfono siempre está No, dentro de tu contacto? de vez en cuando hago eso y no es que lo haya empezado ahora, ¿no? Hace tiempo, pero el contacto con Pedro Sánchez se produce en un encuentro que se hace con las organizaciones no gubernamentales. Fui en aquella época a representar a la Federación de Asociaciones Africanas, de la que yo era el coordinador, y en el encuentro que tuvo lugar en Jinamar, pues más o menos en las preguntas-respuestas, quizás se le quedó mi cara, porque hablábamos de la realidad migratoria, también teniéndola cercana, el continente africano, cercano al continente africano y la realidad que vivimos en aquella época del 2006. Y quería yo que el Partido Socialista, porque estábamos en época de pre-campaña, se comprometiese para asumir una responsabilidad mucho más amplia en el trato de la llegada de los compañeros y de las compañeras, pero también una visión mucho más amplia en términos de cooperación al desarrollo. Y por la tarde, en el nuevo estadio, tuvo lugar el mitin de Pedro Sánchez. Al término, pues los africanos, como me habían visto hablar con él, pues me pedían de acercarle para poder sacar fotos. Y es cuando él me dice, mira, habla con tal persona y que te dé mi correo electrónico. Pues al salir de las elecciones había perdido el Partido Socialista y lo que hice es mandar un correo electrónico animándolo y diciéndole que podía seguir contando con la población migrante, porque también era el coordinador del grupo regional afrosocialista y afrodescendiente del Partido Socialista aquí en Canarias. No oí más a Pedro Sánchez, pasaron meses y una de esta tarde, pues recibo una llamada por la tarde y no me lo creía al principio. Insistió que era él y al final, Que no pues, cogiste el primer toque, no, no no, no, no. El primero cogiste no cogí, la la segunda llamada no cogí, a la tercera la persona que estaba al lado mío me decía, ¿por qué no quiere coger el teléfono? primera. Una amiga mía y dije que no y al final cuando lo cogí era él. Me trasladó lo que quería porque quería constituir un equipo técnico. Despertos, Sí, ¿no? el equipo en la sombra, En la el sombra. sombra, el gobierno en la sombra, como se El definió gobierno de la en sombra. aquella época. Y nada, pues se me invitó al principio, no lo veía claro, hasta que me nombró a Sami Nahir, que es una eminencia, politólogo, Politólogo, sí. y que va a ir al Parlamento Europeo en la lista del Partido Socialista. Y como yo había estado en unas ponencias con él 3 veces, Con él, sí. pues eso me animó más. Pregunté qué iba a llevar, me dijeron inmigración. Desde el año 96 hasta la fecha de hoy, los que me conocen saben que me he especializado, entrecomillado, en inmigración, es donde he trabajado.
Y también en lo social, con las asociaciones de inmigrantes, los colectivos, estoy ahí. Entonces les dije que sí. ¿Y qué principales problemas tienen los colectivos de que De, están aquí instaurados? la mayoría de la población inmigrante está ya asentada. Nosotros habíamos creado asociaciones de inmigrantes senegalesas que iban creciendo, ¿no? Casi 6, 7 asociaciones, y al final decidimos poner en marcha lo que es la Coordinadora de Asociaciones Senegalesas. Al igual que también existen otras asociaciones africanas, y decidimos entre un grupo de gente poner en marcha lo que es la Federación de Asociaciones Africanas. Pero el denominador común en cuanto a problemas que pueden tener las asociaciones es el funcionamiento diario, porque sabes que los compañeros y las compañeras priorizan, y así tienen que ser, que es el trabajo. También por parte de las administraciones, pues el esfuerzo debe de hacerse para que la participación ciudadana de los compañeros y las compañeras sea una participación efectiva, que se pongan en marcha proyectos, programas que puedan incidir en esta mal llamada integración de los inmigrantes, de sus familiares, y también que siga reinando el sosiego El que sosiego, existe en sí. Canarias. Tú procedes de Senegal, ¿qué aportó el presidente Leopoldo Senghor a tu país? Senghor ha sido una referencia a nivel mundial. Los que se Fuera dicen de África, fuera de fuera de África, fuera de África, quería África. expandirse. Sí, fuera de África. Y Senghor ha sido más académico que político. De acuerdo. Senghor ha estado gobernando 40 años, durante 40 años, el Partido Socialista en Senegal. Senegal. Y ahí lo denominaban el socialismo humanitario, la cercanía, la empatía, y sobre todo hacer que la gente del campo no tengan que trasladarse a la ciudad. Y en eso fue muy, 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 muy cauto y muy listo en financiar a todas las personas que tenían tierras, no solamente permitiendo que pudieran tener vacas, cabras y ovejas, pero al mismo tiempo espacios para poder cultivar. Porque en la filosofía de Senghor, cuando se aseguraban las 3 comidas al día, no había necesidad de trasladarse a la ciudad, que pudiera ser Dakar. Tu desayuno, tu almuerzo, cenas, y al mismo tiempo lo que te quedarían de mijo, de cacahuete, lo podías vender. Ya podríamos hablar de una cierta autosuficiencia alimenticia, que hoy en día es Es complicado en complicado, África. sí. Otro tema, ¿crees que ha calado la cultura de las primarias, Luis, actualmente? Las primarias Porque las tenemos que mías. mejorarla, Sí. pero también eso es la grandeza del partido, en que la gente pueda participar. En algunas comunidades no ha habido tanta Pero no ha queja. pasado en el PSOE que la militancia propone y fe. O sea, la militancia propone y Pero los FEMA documentos, dispone. no, 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 ¿Ah? los documentos también lo explicitan, está claro dentro de los documentos del partido, que al fin y al cabo son orientativas, y quien toma la decisión final en cuanto a si se pueden mejorar o no mejorar Es es verdad. el FERAS, la Ejecutiva Federal, Federal. y así se ha hecho. Es cierto, también nos hemos equivocado en ciertas cosas. Yo creo que las primarias podrían ser o celebrarse un solo día para todo el mundo, y quizás no habría tanto problema. Pero me imagino que la participación que se quería desde la militancia, pues se ha conseguido, y de los errores aprenderemos para futuras primarias. Entonces hay más poder de decisión para los militantes hoy en día en el PSOE con las primarias que antes. Sí, hay más participación, y se ha visto desde que Pedro Sánchez ha vuelto a ocupar la Secretaría General del Partido Ha Socialista. resurgido, ¿no? Porque se fue y vino. Es el ave fénix, ¿no? El ave Fénix. No, Pedro es alguien que cree en lo que hace, que quiere este país, que tiene un proyecto de Estado, y sobre todo que creen que la vida de la gente tiene que mejorar. Los que hoy pueden ser una mayoría de la población española son los que sufrieron las crisis, y los denominados viernes Sociales. sociales, yo creo que tienen cabida, porque mucha gente durante 7 años ha estado sufriendo. Yo creo que lo que le corresponde
a las grandes corporaciones, a las grandes empresas, es contribuir también a que este bienestar social sea más o menos repartido, porque al fin y al cabo estamos en el mismo país. Otro tema importante, si crees que el PSOE es el partido más democrático, más paritario, igualitario de... No tiene, el Partido Socialista no tiene otro partido que actúe como como lo estamos haciendo. Dime, desde que España es España y a nivel europeo, ¿qué gobierno ve con tantas ministras? No hay. Las listas nuestras son paritarias. Y además es que en las primarias que tú has nombrado anteriormente participan tantos hombres como mujeres y diferentes personas también que puedan ser de otras nacionalidades como en el caso mío. El Partido Socialista no hay en el espectro político un partido que se pueda comparar a nosotros. Y lo que te comentaba al principio, el único que tiene la E de España dentro de sus siglas. Está bien que algunos quieran liderar con las banderas lo que denominan su España, pero en la nuestra todo el mundo tiene cabida. En el Partido Socialista todo el mundo tiene cabida. Y este proyecto de Pedro Sánchez no quiere dejar a nadie atrás. ¿Y qué se juega el PSOE en estas elecciones? Porque a veces el PSOE, ¿qué ha pasado en Andalucía? Andalucía, pues el PSOE se quedó en su casa. ¿Pero por qué? ¿Fue un castigo a Sánchez? No, castigo a Sánchez, no. Los compañeros y las compañeras que se quedaron en su casa quizás tendrán sus razones y quizás también pues tendrán un día que explicárselo a las personas que se lo preguntarán. Yo me imagino con lo que se está jugando, que son los derechos y las libertades de las personas, con el auge de la derecha, que últimamente pues ni siquiera tiene programa ni tiene proyecto, porque nunca hablan de programa ni de proyecto. Quitando el problema de de Cataluña, no hay otra cosa de la que están hablando. Estando en el gobierno, el Partido Socialista, tanto Ciudadanos como el Partido Popular en el Congreso, las leyes que mejor beneficiaban a las personas que pueden estar más necesitadas han votado en contra. Hablemos, por ejemplo, de los pensionistas, votaron en contra, de la subida salarial, votaron en contra. Y de muchísimas más leyes con los bloqueos que hacían. El Partido Socialista, con lo que ha pasado en Andalucía, ha aprendido, o más bien, los militantes y votantes socialistas creo que han aprendido y que el 28 la gente no se va a quedar en casa. Necesitamos la participación de todo el mundo, porque no queremos depender tanto de otros partidos para poder gobernar. Necesitamos una mayoría mucho más amplia para poder llevar a cabo el resto del programa y proyecto socialista que se ha venido haciendo en estos 9 meses de gobierno de Sánchez y de su gobierno. ¿No crees que el gobierno de Sánchez ya ha estado muy encima del tema de Franco y No, fue una no? propuesta, no, creo que fue, es una propuesta y mira, la persona más coherente que se ha podido encontrar como político ha sido Pedro Sánchez. Cuando lo sacan del Partido Socialista el 1 de octubre, como persona y como líder, lo que hizo es dar un paso atrás, porque podía ser otra persona y seguir en el Parlamento sin renunciar a su escaño, renunció a su escaño. Y como todo hijo de ciudadano español, se fue a inscribir al INEM a buscar trabajo y prometió que iba a volver. Y volvió. Aquellos que pensaban que con sacarle el día 1 de octubre él no iba a resucitar, entre comillas, se equivocaron. Y es lo que yo te decía al principio. La cercanía con Pedro te demuestra que es una persona leal, una persona coherente, una persona que quiere mucho a este país y una persona que le importa mucho este país. Y se está reflejando en las políticas que está llevando a cabo con el gobierno actual. Espero que también la gente sepa reconocerle el esfuerzo que ha hecho el gobierno y Pedro Sánchez como presidente para volver
a confiar en él el día 28 de abril, pero con bastantes escaños y también tanto en el Congreso como en el Senado, para poder llevar a cabo, insisto, las políticas que creo que se merece España. Hombre, la ideal sería tener 182 diputados como tuvo González. Es complicado ahora con la existencia. Con tanta diversidad de partidos. Sí, es complicado. Está PSOE, está el PP, está Ciudadanos, está Podemos. Está la izquierda fragmentada. Sí, si pudiera ser, sería fantástico, pero sabemos que eso hoy en día es complicado. No se divide, está fragmentada. No se agrupa, porque la derecha está dividida, porque tenemos tres derechas. Sí, una derecha, no sí, son tres. Una derecha en tres. Yo me imagino que si hoy logramos lo que esperamos en los sondeos y que pudiéramos necesitar del apoyo de Unido Podemos, yo creo que sí se podrá constituir un gobierno estable, sin altibajos, que pudiera ayudarnos a enderezar el rumbo en la parte social, en la parte económica y sobre todo que la gente encuentre trabajo. En Canarias tienen que trabajar el PSOE a nivel de toda la comunidad autónoma de Canarias. Estamos en ello. Coalición Canaria lleva años gobernando. Yo creo que este va a ser el último gobierno de Coalición Canaria en Canarias, pero también acuérdate de que Juan Fernando tuvo 26 o 27 diputados. Fuimos el partido más votado. Con Patricia Hernández también fuimos el partido más votado. Pero Juan Fernández refirió a irse a Bruselas para ir a Canarias. No. O simpatizante que no se lo perdona a Juan Fernando. Pues ahí quien pudiera responder a eso es Juan Fernando. Fernando hizo lo que le correspondía hacer es, como candidato a la presidencia del gobierno de Canarias con las siglas del Partido Socialista y con el apoyo de los compañeros y la compañera, ganar aquellas elecciones, la ganó. No se pudo conformar gobierno, no se hizo, y cuando tuvo que marcharse a Europa, se fue a Europa. Desde que cualquier espacio se puede trabajar, siempre y cuando que sea para el bien de las personas que te han votado, porque a nivel europeo también se deciden muchísimas cosas por la ultraperiodicidad que tienen las Islas Canarias. Otro tema importante, Luc, ¿es posible papeles para todos y para todas, como hablan, por ejemplo, Podemos? ¿Es posible? ¿Tú qué conoces? Sí, Podemos en su programa está llevando que papeles para todo, lo debería de explicar. Yo en la parte que me toca como representante de un partido y también por haber estado en el sindicato y en las asociaciones de inmigrantes, las falsas promesas siempre traen después problemas. Es inviable, papeles para todos. En mi propio país, que es Senegal, también existen las migraciones. Y si tú dices que papeles para todos, estás diciendo que puertas abiertas para todos. Hay una realidad a la que hay que atender, que son los compañeros y las compañeras que proceden de países en guerras, de países fallidos, de gente que huyen de hambrunas, de gente que pueden estar o proceder de países destrozados. A estos compañeros y compañeras lo que debemos de hacer es atenderlos, y si requieren que se dote de un documento porque no pueden volver a sus países de origen, muchos de ellos son refugiados, hágase. Porque para eso España ha firmado convenios internacionales y tratados. Y también existe una ley de asilo que no tiene ni siquiera un reglamento y que lleva 9 años o 10 años esperando a que eso se haga. Lo de papeles para todo, yo creo que el que lo dice lo tiene que explicar. También es cierto que España y Europa no se pueden bunkerizar. Es inviable. No sería justo. Y sería inviable.
porque nos tenemos que dar cuenta también de que lo que es Europa ahora, y sobre todo la Europa del Sur, es debido a la aportación de los emigrantes españoles que se fueron fuera. No hay país sin inmigrante, y los movimientos migratorios son una realidad social a la que hay que dar respuesta, que deben de ser respuestas conjuntas, desde Naciones Unidas, pasando por Europa, África y con la implicación de las organizaciones no gubernamentales. Y también las asociaciones de los inmigrantes, que podría ser el tema de la sensibilización desde los países de origen. Papeles para todo requiere una reflexión porque no veo un país que lo haga ¿Y o que lo aplique. crees que se relaciona inmigración con delincuencia? Muchas veces. Los interesados, los que quieren hacer de la inmigración su chivo expiatorio, la derecha muchas de las veces suele utilizar la inmigración con la delincuencia. El Partido Socialista, en sus políticas migratorias, da pies y trabaja para que las migraciones sean migraciones reguladas y también con la otra vertiente de poder incidir en los países de origen. Las políticas nuestras son de gestión de flujo migratorio, y los que comparan la inmigración con la delincuencia, sus políticas migratorias son de contención, control y a veces devolución de dudosa legalidad. Se trabaja para la participación ciudadana, en el caso del Partido Socialista, a nivel interno, y se trabaja a nivel externo en los países de origen con la cooperación al desarrollo. Pero no dando dinero a los gobiernos, sino influyendo económicamente en políticas que tengan que ver con sanidad, educación y también el tema de los microcréditos, trabajando con las mujeres en las zonas rurales. ¿La idea de Vox beneficia a los intereses electorales del PSOE, piensas tú? Beneficiar, yo creo que a quien perjudica, más bien deberíamos decir, es al Partido Popular y a Ciudadanos. ¿En Pero la qué idea nos de Vox perjudica? supone una ventaja desde el punto de vista que va a haber una mayor movilización para evitar que. Esta vertiente no me gustaría mucho decirla de esta forma, porque mira, este país que me ha acogido ha sufrido una guerra civil, una dictadura. Y cuando nosotros hemos llegado, hemos encontrado un país de sosiego, de respeto, un país inclusive, que reconoce la diversidad, con algunos problemas puntuales que pueden ser temas racistas y xenófobos. Pero España no tiene nada que ver con Italia. España no tiene nada que ver con Alemania, ni Polonia, ni Hungría. España es frontera sur de Europa. España tiene fuera de sus fronteras a más de 2 millones de almas españolas viviendo fuera. Y casi, si lo bajamos a Canarias, casi no hay familia que no tenga un familiar que no esté fuera en Latinoamérica. Vox, que nos beneficie para poder llevar las políticas que queremos. Me gustaría más que se centre en no crear problemas en este país, en tema de racismo, en tema de xenofobia, de homofobia y hasta de aporofobia, porque lo hemos visto, financiarse con fondos del exterior, supuestos fondos del exterior, y no querer ver a población inmigrante. El primer golpe de engaño que hicieron en Andalucía, sin tener un proyecto, lo lograron. Espero que el 28 de abril, la población española
que yo sé que es políticamente madura, sabrá discernir, ver los programas, porque al fin y al cabo hablamos de programa, a ver quién tiene proyecto de Estado. Y yo te puedo garantizar que nosotros como Partido Socialista no solamente tenemos personas capacitadas para la campaña, tenemos proyecto de país y tenemos mujeres, hombres capacitadas también para poder asumir responsabilidades en las diferentes instituciones que puedan haber. ¿En qué medida crees que el movimiento feminista puede ser fundamental en estas elecciones del 28 de abril? Sí o sí desequilibrará el movimiento feminista, también la aportación de la población inmigrante, que nadie sí. está atento o atenta. A cada uno en su espacio, ¿vale? Pero también el movimiento feminista sabe quién ha estado trabajando hace un día o dos días atrás, que se celebraban los 2 años de la ley de la ley de igualdad, quien lo puso en marcha el Partido Socialista, quien está apostando para el respeto de los derechos de las mujeres, el Partido Socialista, la equidad que tiene que haber, más bien igualdad, equidad que debe de haber, quien lo está trabajando, el Partido Socialista. Yo creo que sí, el movimiento feminista va a influir mucho en esta campaña y va a influir mucho el día 28 y el de abril y el 26 de mayo. ¿Qué se juega el PSOE en estas elecciones? El PSOE, tener mayoría absoluta, es lo que nos estamos jugando. Pero, y con modestia lo digo, sí. Yo creo que los... Estaban avecinados de 131 a 134, muy alejados de esos 182 de mayoría absoluta. Porque... Tiene que movilizar también el PSOE sí, a tenemos... esos jóvenes que van a votar por primera vez, a los islas, con un programa de gobierno que creo que esta semana se presenta. El 27, en principio, si no hay cambio, se presenta el programa. Sí, han habido medidas que se han puesto en marcha para los jóvenes y también para los españoles que están fuera, para que los que se han preparado, que deberían de estar en esta tierra, que no deberían de sufrir lo que nosotros sufrimos, es decir, personas preparadas o no preparadas, pero con intención y con derecho de poder crecer personalmente y profesionalmente en sus países de origen, tengan que salir y a buscarse el futuro fuera. El partido está trabajando con los jóvenes, Juventud Socialista lo está haciendo, y además están en la Ejecutiva Federal. Yo creo que lo que nos jugamos el 28 no es revalidar, yo creo que vamos a ganar las elecciones. Lo que pedimos es que haya una movilización a nivel nacional. Que la gente no espere las últimas horas para ir a votar. Que desde la mañana se busque el hueco para ir a ejercer un derecho. Porque no nos estamos jugándonos 4 años. Nos estamos jugando, como lo suelo decir, el ser o no ser país de derechos y libertades. De no retroceder en todas las políticas que se han llevado a cabo. Háblese de mujer, háblese de hombre, háblese de personas que quieran vivir su sexualidad de la forma que lo quieran hacer, háblese de la población inmigrante que tiene derecho y que quiere permanecer en este país, háblese de los refugiados que huyen de una muerte segura. Todo eso, más las políticas de empleo que están mejorando, más la situación económica del país que está mejorando, el respeto desde que estamos gobernando que se nos tiene a nivel europeo, pues todo eso, más lo que pueda venir en el programa del Partido Socialista, yo creo que es la base que debería de llevar a cada uno en que el 28 de abril y el 26 de mayo, este cambio que se ha empezado hace 9 meses, pueda llevarse a cabo en estos 4 años que nos siguen. A nivel nacional, a nivel autonómico aquí en Canarias, en los municipios. Porque
Se lo comentaba a un amigo el otro día. Él decía que está bien que la gente tenga pensado o estén con la idea de las autonómicas y de las generales, pero las políticas a nivel estatal son las que definen las autonómicas y las municipales. Y también una parte sumamente importante que se nos olvida, que es la parte europea, sobre todo en el caso de Canarias. Así que pues invitando a todo el mundo que participe, que todo el mundo ejerza su derecho como ciudadano y que todo el mundo vaya a las urnas y que voten. En estos días, ya para ir finalizando, ¿cuál es la agenda que has tenido? Pues ayer estuviste en Aruca, se han presentado también las candidaturas del número 2 por la provincia de Las Palmas, al Congreso de Diputados, provincia de Las Palmas. ¿Cuál es la agenda que tienes? La agenda, pues cuando me llamaba ahí, estábamos ahí en una reunión de coordinación con los compañeros y las compañeras. Estamos en pre-campaña, asambleas con las asociaciones de inmigrantes, los colectivos, en la parte que me toca, y también acompañando a los compañeros y las compañeras que se están presentando candidatura a ayuntamiento, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura. Iré este fin de semana a Lanzarote para apoyar a la compañera Loli Corujo, y después pues con la población musulmán de Tías, con los compañeros, estaré ahí, y volveré el sábado por la mañana, por la tarde un encuentro con los compañeros de la República Dominicana, no, con los compañeros de Ecuador, y el domingo con República Dominicana, entre la 1 y la 5, y de 6 a 8 con los africanos. Pero no ha empezado la campaña todavía. Sí, ¿no? Pero es la toma de contacto, y ¿no? Que escuchar también a la gente. Es cierto que los programas ya van a salir, pero a lo que nos presentamos. Hay que explicar los programas. Explicar los programas y escuchar a la gente también. Y la cercanía. La cercanía que se nos pide desde cualquier espacio público. ¿Va a visitar Gran Canaria el presidente Sánchez? Seguro. El presidente estará aquí, no te sabré decir en qué fecha, pero seguro que durante la campaña, como lo ha hecho en años anteriores, en campañas anteriores, ha estado en la provincia de Tenerife y estará en esta también. En esta provincia, pues nada. Pues muchísimas gracias, Luis Andrés, por estar esta mañana aquí en los Designios de Canal 13. Gracias y suerte. Gracias y espero, como le he dicho, que acudan los españoles y las españolas el 28 de abril, 26 de mayo, para que podamos seguir disfrutando del bienestar social del que nos sacaron los 7 años atrás. De todas maneras, esta es una primera toma de contacto que me vas a venir otras veces. Seguro. Muchísimas gracias, Luis Andrés Diouf, Noxi Bian, por estar aquí esta mañana en los Desayunos de Canal 13. Un saludo muy afectuoso para aquellos que nos siguen a través de Tenerife, a través de Canal 4 Tenerife, Canal 11 La Palma, a través de Fuerteventura, Canal 43 y Canal 28. Esta entrevista pronto será subida a nuestro Facebook de Canal 13 y tal, para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenos días, Gran Canaria.